Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos y restaurará todas las cosas.
señala la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo primero será. Dios también nos ha enviado al profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra profeta Elías con un mensaje verdadero.
Con un mensaje verdadero.
Dios también nos ha enviado al profeta Elías hoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Dios también nos ha enviado al profeta Elías. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, nueva tarde y por la oportunidad que Dios nos ha dado de conocer estos mensajes. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor, de día a día, de continuar con este glorioso compañerismo, compartiendo, Señor, los mensajes de nuestro profeta Elías, el mensaje de la hora. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, pero tú nos has dado el privilegio de vivir en estos últimos tiempos, oh Padre, cuando un mensaje, como decía la Biblia, que habrá un misterio al final, y muchos querían conocer, pero, oh Padre amado, tú nos has dado esa oportunidad. Así como una virgen concebirá, entonces todos estaban esperando, las mujeres estaban esperando, pero había una, Señor, de la misma manera ese mensaje glorioso, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Oh, Padre, entonces muchos querían conocer cómo sería en este tiempo, Señor. Incluso Daniel, Señor, cuando él estaba queriendo saber los días de hoy, pero tú no lo permitiste, Señor. Lo mismo fue en el Nuevo Testamento, a Juan también, él quería anotar los siete truenos, pero tú no lo permitiste, pero tú dejaste para Apocalipsis 17, Señor. Pero hoy se fue eso, el tiempo ha dejado nuestro profeta almacenado estos gloriosos mensajes para una gente, manada pequeña, gente con percepción profética, Señor, que lo va a captar. Eso es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh, gracias, Padre amado. En esta tarde, permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra y que tu nombre sea glorificado y que nuestro corazón, oh, Padre amado, también se active de la manera que podamos conectarnos con el más allá, es decir, con el mundo invisible, porque allá está nuestra teofanía. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos en esta tarde a continuar lecturando este mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso.
Vamos a continuar en los párrafos 101. Dice: Note la manera exacta en que el registro de Dios promulga los nacimientos de Caín, Abel y Seth. Nació Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Repitiendo, dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4, 1 y 2. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Génesis 4:25. Nacieron tres hijos de dos actos de conocimiento carnal de Adán. Ahora, siendo que la Biblia es la perfecta y exacta palabra de Dios, esto no es un error, sino que es un registro para nuestra iluminación. Siendo que nacieron tres hijos, pero Adán solo tuvo dos actos. Usted sabe positivamente que uno de aquellos tres no era de Adán. Dios ha registrado esto de esta manera tan exacta para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva traía en sí dos hijos gemelos de fecundaciones distintas. Ella llevaba gemelos con la concepción de Caín producida un poco antes de la de Abel. ¿Ve usted aquellos gemelos de nuevo? Un tipo perfecto como siempre. Para todos aquellos que no creen que esto sea posible, sepan que hoy mismo los registros médicos están llenos de tales casos en que mujeres han tenido gemelos que eran de óvulos distintos y fecundaciones distintas, con la fertilización de los óvulos ocurriendo días aparte. Y no solamente es cierto eso, sino que algunos de los registros muestran que los gemelos fueron engendrados por varones distintos. Hace poco se publicó por todo el mundo la historia de una madre noruega que estaba demandando judicialmente de su esposo sostén para ella y sus gemelos, de los cuales uno era blanco y el otro negro. Ella admitió que tenía un amante negro. El tiempo entre las dos concepciones era como de 3 semanas, en Beaumont, Texas, en 1963. Los registros mostraron otra vez un nacimiento múltiple en el cual las fecundaciones fueron separadas por varios días y ciertamente fue tan tremendo el caso que la mujer casi murió juntamente con un hijo durante el parto. Ahora, ¿por qué tuvo que ser esto? ¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente? El hombre fue creado por Dios. Perdón, creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios, el lugar de reposo de Dios, del Espíritu Santo. Era el hombre el templo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 46, 51. Un segundito.
Continuamos. Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los cuerpos en Gadara. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva como Dios lo tuvo por María, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, sensuales, carnales, de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, en verdad lo era. Ahora quiero considerar algunas pruebas abiertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que se pueden tomar las células embrionarias del feto que aún no ha nacido y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces, las células de tiroides irán directamente a la tiroides humana. Y las células de riñón irán directamente a los riñones humanos. ¿Se da cuenta cuán estupendo es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células de animal exactamente a su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal, pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse. Lo han intentado, pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el Edén la serpiente era una criatura vertical, era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Ya que hemos llegado hasta aquí, déjeme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto para que usted pueda ver la necesidad de haber entrado en este estudio de la doctrina de la simiente de la serpiente. Empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre, de otra manera nunca hubieran sido puestos allí. Tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Ahora, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 4 al 11. Y la adoración, Satanás, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8. Pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su predestinado propósito eterno. Este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de la redención. Era el plan de la salvación. Ahora escuche bien. Dios siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darse razón y propósito de existencia. Eso es 100% correcto y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. Esa vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne, pero antes de que Dios pudiese haber hoy traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne, pero Satanás no podía venir a través de carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esa bestia y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana y causar la caída. Y así inyectarse en el género humano, así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado. Entonces, lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no, no era tiempo. Pero un animal, ¿no fue un animal lo que causó la caída? Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada. Y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Entonces habría de llegar un día cuando Dios apareciera en carne, aparecería en carne y por medio de su humillación. Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces puede entender la doctrina de la simiente de la serpiente y que no fue una manzana que se comió Eva. No, fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Amén. Ahora, yo sé que dando respuesta a una pregunta, otra siempre aparece. Y la gente me pregunta. Si así cayó Eva, ¿qué hizo Adán? Porque Dios siempre descarga la culpa sobre Adán. Eso es sencillo. La palabra de Dios es para siempre fijada en los cielos. Antes de que fuese hecha la más pequeña partícula de materia, aquella palabra, la ley de Dios, estuvo allí exactamente como está escrita en nuestras Biblias. Ahora, la palabra nos enseña que si una mujer deja a su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no debe reconciliarla. Esa palabra fue verdad en el Edén, igual como fue verdad cuando Moisés la escribió en la ley. La palabra no puede cambiar. Adán la tomó de nuevo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella era parte de él y él estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí mismo. Él no la dejaría ir. Entonces Eva concibió por Adán. Él sabía que sería así.
Él sabía exactamente lo que sucedería con el género humano y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque la amaba. Y entonces nacieron esos dos hijos, los cuales serían los padres del género humano, lo cual ya estaba contaminado. ¿Y qué hizo el registro acerca de ellos? Leamos el registro en Judas 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis es el capítulo de la genealogía de Enoch, así como la de la genealogía. 1. Adán. 2. Seth. 3. Enos. 4. Cainán. 5. Mahalalel. 6. Jared. Y 7. Enoch. Se puede notar que no menciona a Caín. La línea de Adán sigue por Seth. Si Caín fuera hijo de Adán, la ley de la primogenitura le hubiera dado a Caín el derecho en el linaje. También hay que tomar en cuenta cuidadosamente lo que dice aquí. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Génesis 5:3. No dice en ninguna parte que Caín era a la semejanza de Adán, pero tendría que ser si fuera su hijo, porque la ley de la reproducción es enfática en cada especie trae según su semejanza. También tenemos que dar crédito al hecho de que en los dos genealogías, en Génesis y en Lucas, Caín no aparece. Si Caín fuera hijo de Adán, entonces estaría registrado en alguna parte. Caín, ¿quién era hijo de Adán? ¿Quién era hijo de Dios? No dice eso porque no puede decirlo. Desde luego, han habido estudiantes que desde hace mucho han promulgado la idea de dos líneas de hombres. Una que procede de la línea piadosa fundada por Sed y la otra siendo la línea impía fundada por Caín. Y aunque es extraño, pero es la verdad, estos mismos estudiantes nunca nos han dicho cómo es que Caín fue un tipo tan malvado, mientras que Abel y Sed fueron de la línea piadosa y espiritual. De hecho, Caín debiera haber sido más espiritual que Abel y aún más que Sed y así sucesivamente con cada uno de los siguientes, porque cada generación siempre se ha ido alejando más de Dios. Pero no, Caín se manifiesta como el hombre más malvado que jamás se haya definido, pues él se puso violentamente en contra de Dios y su palabra. Ahora, tome nota de esto. La escritura no juega con palabras. Todo lo que está en el registro está allí para que los ojos ungidos lo vean. Tiene un propósito al estar allí. La palabra dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Pero en ninguna escritura dice que Adán era el padre de todos los vivientes. Si esta connotación no se puede poner sobre Génesis 3:20, ¿por qué entonces sería mencionado que Eva es la madre de todos y nada fue dicho acerca de Adán? El hecho es que aunque Eva fue la madre de todos los vivientes, Adán no fue el padre de todos los vivientes. Eva dijo en Génesis 4:1, de Jehová he adquirido varón. Ella no da crédito a Adán de ser el padre de Caín, sino que dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Ella no dice que Dios le había dado otra simiente. Esa hubiera sido Cristo, porque Él es dado. Este hijo, Sed, fue sustituido en lugar de Abel. Ella reconoce su hijo quien vino a través de Adán. Ella no reconoce ahora a Caín porque él vino a través de la simiente, serpiente, perdón. Cuando ella dijo otra simiente en lugar de Abel,
Ella está diciendo que Caín era diferente a Abel, porque si ellos hubieran sido del mismo padre, ella hubiera tenido que decir, me ha sido dado más simiente. Por último, yo no creo todo lo que leo, pero en verdad es una cosa curiosa que en la revista Life, edición del 10 de marzo de 1963, los psiquiatras estuviesen hablando de la misma cosa que estamos tratando aquí, porque yo sé que no todos los psiquiatras concuerdan entre sí mismos, pero aquí está. El temor a la serpiente no es una reacción consciente, sino una reacción inconsciente. Si fuera un temor natural, la gente estaría igualmente encantada ante la jaula del león o el gorila. Sus pensamientos inconscientes los mantenían mirando a las serpientes. Ese engaño de serpientes es inconscientemente sexual, que ha sido así a través de las edades en vista, en vi, es visto, perdón. Que ha sido así a través de las edades, es visto en la gente generación tras generación pasando por la misma cosa. Serpientes siempre han sido y siempre serán repugnantemente atractivas. La serpiente siempre ha significado lo que es bueno y malo. Ha sido un símbolo fálico a través de las edades, exactamente de acuerdo con la descripción del huerto del Edén. Hallamos en la serpiente la personificación de la maldad apasionada. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 y concluimos con este glorioso mensaje. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades de la iglesia. La edad de Éfeso, capítulo 3, párrafo 111. Es casi universal entre las muchas tribus sin cultura que la serpiente está asociada con el sexo y frecuentemente es adorada en conjunción con ello. El estudio de la sexología trae eso a la luz en muchos casos. Ahora, yo quisiera saber, ¿de dónde es que esta gente saca eso, siendo que es gente analfabeta y nunca ha leído la Biblia? Pero así como la historia del diluvio es conocida a través del mundo, también es conocida esta verdad de la caída del hombre. Ellos saben lo que sucedió allá en el Edén. Ahora, en este detalle, alguien me va a hacer una pregunta. ¿Le dijo Dios a Eva que se cuidara de la serpiente o que la serpiente la seduciría? Ahora escuche, Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder. Solamente obtenga usted el punto clave de la historia. Él simplemente dio la palabra. Él les dijo que no probaran de la ciencia, prueben de la vida. La vida era la palabra de Dios. La muerte era cualquier otra cosa aparte de la palabra de Dios. Ella permitió que se cambiara una sola palabra y con eso la sedujo Satanás. Dios pudo haber dicho, no vayan a tomar fruto de los árboles más de lo que puedan comer. Entonces Satanás podía decir, mira, pues eso es correcto. ¿Te fijan que si toman de más, se les va a pudrir? Pero aquí está un método para preservar la fruta, de modo que puedan tomar todo lo que quieran. Así que, ¿ya ven?
Pueden hacer lo que ustedes quieren y también lo que Dios quiere. Allí mismo es donde el diablo la seduciría. Aquel que ha ofrecido un punto de la ley es culpable de toda la ley. No juegue con esa palabra. Eso es exactamente lo que sucedió en la edad de Éfeso, antes que terminara como en el año 170 después de Cristo. ¿Y qué fue lo que produjo aquel árbol? El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel. El malvado mató al justo. Allí se fijó una orden. Se mantendrá esa orden hasta la restauración de todas las cosas, como ha sido dicho por los profetas. 114. El árbol de la ciencia produjo hombres mañosos, hombres de renombre. Sin embargo, sus caminos son caminos de muerte. La gente de Dios es una gente sencilla, pero de mente espiritual, inclinada hacia Dios y la naturaleza, calmadamente labrando la tierra, estimando más a la verdad que a las riquezas. La simiente de la serpiente ha traído tremendos comercios, invenciones maravillosas. Pero con todo esto viene la muerte. Su pólvora y sus bombas atómicas matan en la guerra, y en tiempo de paz, sus invenciones mecánicas, como el automóvil, matan a mayor número de personas en tiempo de paz que lo que matan las invenciones de guerra en tiempos de aflicción. Muerte y destrucción son los frutos de sus labores. 115. Pero ellos son religiosos, creen en Dios. Ellos son como su padre, el diablo, y su antepasado, Caín. Ambos creían en Dios. Estos van a la iglesia, se mezclan con los justos, así como también la cizaña se mezcla con el trigo. Al hacer así, corrompen y producen una religión nicolaíta. Ellos riegan su veneno con todo el esfuerzo por destruir a la simiente de Dios. Así como Caín mató a Abel, ante sus ojos no hay temor de Dios. Pero Dios no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Él los guarda aún en la muerte y ha prometido que en el día postrero los levantará. Amén. 117. La conclusión. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. ¿Qué pensamiento tan hermoso es este? Aquel árbol de la vida en el huerto del Edén, al cual ni podían llegar por causa de la caída de Adán, ahora es dado al vencedor. La espada encendida del querubín que guardaba el huerto ha sido envainada, pero no fue antes de que la hoja fuese ensangrentada con la sangre del cordero. Meditemos sobre este punto mientras consideramos por qué el árbol le fue negado a Adán y a sus descendientes, pero ahora ha sido ofrecido de nuevo. Amén. 118. La intención de Dios para su creación, el hombre, es que éste pueda expresar sus palabras. En Génesis le fue dada a Adán la palabra por la cual vivir. Una vida vivida por la palabra sería la palabra expresada. ¿No es cierto eso? Pero ¿vivió Adán por esa palabra? No, porque él habría de vivir por toda palabra y él no hizo caso a toda palabra. Entonces vino Moisés. Qué hombre tan tremendo y poderoso fue él. Sin embargo, él también falló en vivir toda la palabra. Y aquel profeta, el tipo del gran profeta por venir, al enojarse, falló en obedecer la palabra. También David, el gran rey de Israel, un hombre según el corazón de Dios, falló por medio del adulterio cuando fue tentado. Pero oportunamente,
En el cumplimiento del tiempo llegó uno, la cabeza, Jesús, quien también tuvo que ser tentado para probar si él viviría por toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces Satanás fue anulado, porque allí estaba uno, quien vivía por medio del escrito está, y aquella obra maestra de Dios venció, reflejando la palabra de Dios. Amén. Entonces, este ser perfecto manifestado fue entregado a la cruz como el cordero perfecto de Dios para el sacrificio perfecto. Y en el árbol, él recibió las heridas de la muerte para que nosotros, por medio de él y por causa de él, podamos comer del árbol de la vida. Y entonces, esa vida ofrecida gratuitamente nos fortalecería para vencer y expresar la palabra de Dios. Amén. 119. Y ahora, a estos hijos de Dios, quienes vencen por medio de él, les es dado el privilegio del paraíso de Dios y el compañerismo continuo de Jesucristo. Jamás habrá separación de él. Donde va él, también irá su novia. Amén. Lo que le pertenece a él, él lo comparte con su amada en un estado o heredero. Las cosas secretas serán reveladas. Las cosas ocultas serán hechas claras. Conoceremos cómo somos conocidos y seremos como él. Esta es la herencia del vencedor que ha vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de Jesucristo. 120. ¿Cómo deseamos aquel día cuando los caminos torcidos serán enderezados y estaremos con él por un tiempo sin fin? Que aquel día apresure su llegada y que nosotros nos apresuremos en obedecer su palabra y así probar nuestro mérito de compartir con él su gloria. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuán trágico fue para esta primera edad no haber escuchado al Espíritu. En su lugar escuchó al hombre. Pero gracias a Dios, en la última edad habrá un grupo que se levantará. La verdadera novia del último día. Ella escuchará al Espíritu. En aquel día de densa oscuridad, la luz volverá por medio de la palabra pura y nosotros volveremos al poder de Pentecostés para dar la bienvenida al regreso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 3, la edad de Éfeso. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros el gozo más y el privilegio más grandioso de todos nosotros por haber conocido estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes de este programa, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula, estamos lecturando el libro que se titula Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 4. La edad de Esmirna. Iniciamos la lectura, mucha honra. La edad de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero.
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 8 al 11. Introducción. A fin de refrescar su mente, quiero dar a conocer otra vez cómo fue que llegamos a hallar los nombres de los mensajeros a las diferentes edades. Dios en su soberana voluntad tomó cuidado de que la historia de la iglesia del Nuevo Testamento no se perdiera, así como tomó cuidado de que la historia de Israel tampoco se perdiera, fijándola en la Biblia y corroborándola con múltiples rollos, vasos de barro y otros artefactos que los arqueólogos han descubierto e interpretado. En realidad tenemos un relato continuo de la historia de la Biblia, desde la primera página hasta ahora. Así que por medio de la lectura de la historia podemos hallar cuál hombre u hombres en las diversas edades fueron más semejantes al plan original de Dios, el apóstol Pablo. Aquellos que Dios usó para tomar su pueblo hacia la palabra de verdad serán los que merecen nuestro estudio. Entonces de entre ellos habrá uno para cada edad, el cual sobresaldrá más claramente como el más semejante en relación al plan de la palabra y en el poder. Aquel será el mensajero. También se encuentran las edades de la iglesia en un estudio de la historia. Uno simplemente necesita leer las edades como se encuentran en Apocalipsis y todo armoniza perfectamente con la historia, como en verdad tiene que ser, siendo que las edades de la iglesia fueron predichas por Dios y sus mismas condiciones fueron reveladas. Entonces, de hecho, la historia que seguiría sería igual a lo que dice la Biblia. Así es de sencillo, pero desde luego sencillez es la clave de la palabra. Ahora, con todo esto, no he sido simplemente un estudiante y un historiador. He procurado ser un hombre de mente espiritual y fue solamente por la absoluta aprobación del Espíritu de Dios que escogí a los hombres que he escogido. Esto es verdad y Dios conoce mi corazón. El mensajero. Usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Ireneo fue exaltado por el Señor a esa posición. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe. Y no hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de aquel gran hombre, aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada, porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Irreprensible, perdón. Usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado. Siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Como los poderosos santos de todas las edades y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor y murió como una con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira, sin que le amarren por su propia petición, y fue encendido el fuego. Las llamas rechazaban tocar su cuerpo.
Entonces fue traspasado en una espada. Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización, sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Con Ireneo no fue así. Más bien, él luchó en contra de cualquier forma de organización. También la historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe. Él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida, llena del Espíritu y en la cual se manifestaban los dones. Y Dios le honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. Él también tenía un entendimiento claro en cuanto a la deidad. Y como él era discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, podemos saber con seguridad que él tuvo la enseñanza más perfecta que se podía tener sobre este tema. En el volumen 1, páginas 413 de los Padres ante Nicea, tenemos esta declaración que él hizo acerca de la deidad. Todas las demás expresiones de sí mismo muestran el título de uno y el mismo ser, el Señor del poder, el Señor, el Padre de todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador, Hacedor y así. Estos no son los nombres y los títulos de una sucesión de distintos seres, sino de uno y el mismo. Él declaró claramente que estos solamente son títulos, como también es Rosa de Sarón, Estrella Resplandeciente de la Mañana, el más bello entre 10.000, etc. Ni tampoco hay más que un solo Dios, y su nombre es Señor Jesucristo. Así que con su fidelidad exacta a la palabra, su entendimiento maravilloso de las escrituras y la asistencia del poder de Dios sobre aquel ministerio, él es la selección correcta para la edad. Es en verdad desafortunado que las otras edades no tuvieron en sus mensajeros tal combinación de frutos, poder y dirección en el Espíritu Santo y en la palabra. Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba un poco al norte de Éfeso, en la boca del Golfo de Esmirna. Por razón de su puerto tan fino, era un centro comercial conocido por sus exportaciones. También se distinguía por sus escuelas de retórica, filosofía, medicina, ciencias y arquitectura. Muchos judíos vivían allí y estaban opuestos violentamente al cristianismo, aún más que los mismos romanos. Hasta, por cierto, Policarpo, el primer obispo en Esmirna, fue martirizado por los judíos. Y se dice que los judíos profanaron su día santo, sábado, para acarrear la leña que habría de ser su pura fúnebre. La palabra Esmirna quiere decir amargo, siendo derivado de la palabra mirra. La mirra se usaba en el embalsamamiento de los muertos. Así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de muerte. Las dos vides en la armazón de la iglesia se estaban separando aún más con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa.
La muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años después de Pentecostés. Y ningún verdadero creyente es más fuerte y más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios, como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento. La organización estaba creciendo rápidamente, confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta y la palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos establecidos por el hombre. Cuando Israel entró en alianzas ilegales con el mundo y formó uniones por el matrimonio, por fin llegó el día en que el mundo se apoderó y Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos entraron a la cautividad, entraron teniendo un sacerdocio, un templo y la palabra. Pero cuando se volvieron también rabíes, una orden teológica de fariseos, una sinagoga y el Talmud. Y cuando vino Jesús, ellos estaban tan corrompidos que él los llamó de su padre el diablo, y esto a pesar del hecho que era de Abraham según la carne. Vemos la misma cosa sucediendo en esta edad. Sin embargo, como todo Israel no es Israel, sino que un grupo pequeño eran los verdaderos israelitas espirituales, así también siempre habrá un grupo pequeño de verdaderos cristianos, la novia de Cristo, hasta que Él vuelva por los suyos. Por último, en esta ciudad habían dos templos famosos. Uno era el templo edificado para la adoración a Zeus, y el otro fue edificado para Cibele. Y entre estos dos templos se encontraba el camino más hermoso de tiempos antiguos, el cual se llamaba la Calle Dorada. Para mí, esto muestra una incursión más profunda en el paganismo que había empezado en la primera edad, pero solamente se sabía que existía en Roma. La unión de los dos templos para un dios y una diosa es la simiente de Marialatría, en la cual María es llamada la Madre de Dios y recibe honor, títulos y poderes que la hacen coigual con Jesucristo. La calle dorada que los une es un cuadro de la codicia que hizo que los organizadores nicolaitas unieran el Estado con la Iglesia, porque sabían de las riquezas y el poder que estaría a su disposición. Así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, que todavía estaba en el futuro, esta edad de Esmirna era la lluvia, el sol y el nutrimiento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría la iglesia en idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría. La muerte estaba penetrando desde la raíz hasta las ramas y todos aquellos que tomaron de ella tomaron amargura y muerte. Esta edad fue desde 170 hasta el 312 después de Cristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Recordando, hemos iniciado dentro de este libro de exposición de las siete edades de la iglesia, nos encontramos ya en el capítulo 4, la edad de Esmirna. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la edad de Esmirna. Párrafo 11. El saludo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Apocalipsis 2:8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, estas palabras no son de un hombre. Un hombre
Si aún pudiera hablar desde la tumba, diría: Yo soy el primero y el postrero que fue vivo y es muerto. La primera cosa que sucede con el hombre es el nacimiento, es vivo. Y la última cosa que sucede es la muerte. Así que aquí no es un hombre el que habla, es la deidad. El hombre, Adán, recibió vida y la tornó en muerte. Pero este hombre, Jesús, tomó muerte y la tornó en vida. Adán tomó inocencia y la volvió en culpa. Este ser justo tomó la culpa y la volvió en justicia. Adán tomó un paraíso y lo tornó en un desierto desolado. Pero este ser justo viene para tomar un mundo que está oscilando y meciéndose con destrucción para volverlo en otro Edén. Adán tomó una vida de compañerismo y gozo con Dios y la volvió en un desierto de oscuridad espiritual que produjo todo el pecado, decadencia moral, dolor, sufrimiento, decepción y la corrupción que lucha entre el alma del hombre. Pero este ser justo, de toda la muerte y degradación trágica que sobreabunda en el género humano, produjo una vida de justicia y hermosura, para que así como el pecado en un tiempo reinaba hasta la muerte, así también podrían los hombres ahora reinar en justicia por medio de uno, Cristo Jesús. Y no como fue la ofensa, aunque en verdad fue terrible, pero ahora, cuanto más es su don de vida eterna. 12. Y aquí está él, andando entre aquellos que ha redimido su iglesia. ¿Y qué eran aquellos que fueron redimidos? ¿No fueron muchos de ellos, como Pablo, asesinos y corruptores? ¿No fueron muchos como el ladrón que moría en la cruz, ladrones y homicidas? Todos son trofeos de su gracia, todos siendo resucitados, hechos vivos en Cristo Jesús, el Señor. 13. Quisiera saber si usted notó el saludo a la primera edad y luego si notó el saludo a esta edad. Pónganlos juntos, pónganlos juntos. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de siete candeleros de oro, dice esto: El primero y postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto: Esta es una y la misma persona. Y él está dando a conocer que la iglesia, como la semilla del fruto está en medio del fruto, así también él, la simiente real, está en medio de la iglesia. Como la semilla es lo único que tiene vida, así también Él es el autor de vida para la iglesia. El hecho de que Él está andando significa su cuidado inagotable por ella. Él es el pastor supremo vigilando sobre lo suyo. Ese es su derecho, porque Él compró la iglesia con su propia sangre. Aquella sangre es la sangre de Dios. Quien es el dueño de esa iglesia es Dios, Dios mismo. Él es el primero y último. Ese título significa eternidad. Él murió y está vivo. Él pagó el precio. Así que Él tiene la posesión única, templo de Dios. Él lo gobierna. Allí es donde Él es adorado. Él está en contra de cualquiera que trata de tomar su señorío, autoridad. No hay duda de que la razón por la cual Él se presenta a cada edad como deidad es para avisar y animar al pueblo. Amén. Él avisa a la vid falsa y da ánimo a la vid verdadera. Este es el único y verdadero Dios todopoderoso. Escúchele y tenga vida. Las condiciones de la edad. Yo conozco tus obras, tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. La clave de esta edad es tribulación. Si hubo tribulación en la primera edad, ahora hay una tribulación más intensa predicha para la segunda edad. No hay duda de que las siguientes palabras de Pablo son dirigidas a todo cristiano donde quiera que estuviese en el mundo y en cada edad. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis la confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, del 32 al 38. 16. La sola asociación de gente de buen corazón con el verdadero creyente muy bien podría traer muerte a cambio de su bondad. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso dice: yo sé, allí está Él andando en medio de su pueblo. Allí está el pastor mayor del rebaño. Pero, ¿detiene Él la persecución? ¿Refrena la tribulación? No, no lo hace. Él simplemente dice: yo sé tu tribulación. De ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Esto aquí es una piedra de tropiezo para muchas personas. Igual que Israel, se ponen a pensar que si Dios verdaderamente los ama, ¿cómo puede Dios ser justo y amante si Él se mantiene a un lado mirando el sufrimiento de su pueblo? Eso fue lo que preguntaron. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías 1, del 1 al 3. ¿Ve usted? Ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban en el amor, que en el amor no habría sufrimiento. Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era amor electivo. La prueba de su amor es elección, que sin importar lo que sucediera, su amor sería probado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación, porque Dios os ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Puede ser que lo entregue a usted a la muerte, como hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento como lo hizo con Job. Esa es su prerrogativa. Él es soberano, pero todo es con un propósito. Si él no tuviera un propósito, entonces sería el autor de confusión en vez de paz. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos,
establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Jod, Él nos atenderá. Jod 23:6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió. Aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. El lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por él, llegue a una estatura de perfección. ¿Por qué quería él esto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4, 18. ¿Por qué se queda él a un lado? La razón está en Romanos 8, 17, 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. Amén. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder aparte del carácter es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Amén. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera que Él venció y se sentó en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. ¡Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación! 19. Pedro dijo en primera de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. No, Señor. Todos tenemos pruebas. Todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 6 y 7. Párrafo 20. Ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a cada edad. No hay edad que esté libre de ella. No hay creyente verdadero que esté libre de ella. Esto es de Dios,
Esta es la voluntad de Dios. Es necesario. Necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que debemos sufrir y al hacerlo, ser como Cristo. El amor es sufrido, es benigno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4. Nos encontramos ya en la edad de Esmirna. Continuamos en los párrafos 21. Dice: los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios. Ni tampoco son los cielos resplandecientes y las aguas de reposo señales de su amor y aprobación. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es electivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? ¡Oh, sí! Pero ¿cómo lo sabremos? Sabremos porque Él lo dijo. Y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu, colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré yo mi amor para él? Creyendo lo que él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde él en su sabiduría me permite pasar. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Allí está de nuevo, véalo usted, andando en medio de su iglesia, como un padre. Él está velando sobre su familia. Él es la cabeza de su casa. Él es el proveedor. Él es el protector. Sin embargo, él mira su pobreza. ¡Ay, cómo tropieza aquí el creyente que no ha sido instruido! ¿Cómo puede Dios mirar sobre los suyos en un templo de tiempo de necesidad y no arreglarlo todo, rendirse y derramar sobre ello todas las cosas materiales? Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor, bondad y sabiduría de Dios. Esto también es necesario. Recuerde, Él nos amonestó. No tomen cuidado de mañana de lo que van a comer o cómo se van a vestir. Su padre sabe de las cosas de las cuales tienen necesidad. Él quien viste lirio, él quien viste al lirio del campo y alimenta a los pajarillos, hará mucho más para ustedes. Estas cosas físicas no son las verdaderas necesidades básicas de su vida, porque la vida de un hombre no consiste de las cosas que él posee. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades materiales les serán añadidas. El pueblo de Dios no es del pensar material, sino que tienen la mente de Cristo. Ellos no buscan los tesoros de abajo, sino de arriba. Es absolutamente la verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos, más bien son pobres. Así fue en los días de Jesús y en los días de Pablo, y así debería ser hoy. Pero hoy día no es exactamente así, porque la edad de la Odisea tiene abundantes riquezas, en donde muchas veces el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes materiales. ¡Ay, cuán rica es la iglesia en bienes terrenales! Pero cuán pobre es en espíritu. Bienaventurados ustedes que son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios no es alimento y bebida, no es material. Está dentro de nosotros. Un hombre rico es rico en Dios, no en las cosas del mundo. El Espíritu clama: oh, yo veo tu pobreza, veo tu necesidad, no tienes mucho, ni aún algo de qué gloriarte. Lo que tenías te ha sido quitado. Tú, con gozo, entregaste tus posesiones a cambio de aquellas posesiones eternas.
Todos se ríen de ti, todos te hacen mofa. Tú no tienes recursos materiales sobre los cuales puedes confiarte. Pero en vista de todo esto, tú eres rico. Tu seguridad está en él, quien es tu escudo y tu gran recompensa. Tu reino está por venir. Y sí vendrá y será un reino sin fin. Sí, yo sé tus pruebas y problemas. Yo sé cuán duro es proseguir. Pero yo me acordaré de todo esto cuando vuelva para reclamarte como mío y entonces te recompensaré. Ahora, esto no es nada en contra de hombres ricos, porque Dios sí puede salvar a los ricos. Algunos de los hijos de Dios son ricos. Pero el dinero puede ser un engaño tan tremendo, tanto para los que lo tienen como para los que no lo tienen. Allá en la primera edad, Santiago amonestó a aquellos que reverenciaban a los ricos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Los pobres estaban ensalzando a los ricos para obtener sus favores en vez de confiar en Dios. No lo hagan, dice Santiago. No lo hagan, el dinero no es todo, el dinero no es la respuesta, ni tampoco es la respuesta para hoy. Tenemos más riquezas que jamás hemos tenido, pero se está logrando menos espiritualmente. Dios no obra por medio del dinero, Él se mueve por su espíritu, y ese movimiento del espíritu solamente viene a una vida consagrada a la palabra. La sinagoga de Satanás. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Aquí está un versículo que merece mucho estudio, no solamente por razón de sus palabras tan raras, sino también porque está virtualmente repetido en una edad que existe más de 1000 años después. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Para comenzar, la palabra judíos no describe la religión del pueblo judío, más bien se refiere a la gente de Judá y tiene el mismo sentido como si yo dijera: yo soy irlandés por nacimiento. Estas personas estaban diciendo que en verdad eran judíos, judíos verdaderos por nacimiento. Eran mentirosos. No eran judíos por nacimiento, ni tampoco eran judíos por religión. Si todo esto es verdad, entonces, ¿qué eran? Eran personas engañadas, que ya eran parte de la iglesia, pertenecían a la vid falsa. No eran de la iglesia verdadera, sino de la iglesia falsa, porque Dios dijo, ellos son la sinagoga de Satanás. Ahora, la palabra sinagoga no es la misma que nosotros usamos para iglesia. En la Biblia, iglesia quiere decir los llamados fuera o los convocados. El salmista dijo acerca de este pueblo escogido, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Pero el significado de sinagoga es asamblea o reunión, la cual puede ser buena o mala, pero en este caso era mala porque estos eran aquellos cuya asamblea no era de Dios, sino de sí mismos. Isaías dijo acerca de ellos: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Isaías 54:15. Y siendo que estos seguramente estaban en contra de la vid verdadera, algún día Dios librará con ellos en destrucción. Lidiará con ellos en destrucción. Ahora, ¿por qué es que tenemos a una gente en la armazón de la iglesia que está llamando judíos? La razón de esta, siendo que eran mentirosos, podían reclamar cualquier cosa, podían decir lo que querían, que si fuera verdad y persistir en ello.
Y en este caso estarían mintiendo con un pensamiento muy poderoso en la mente. ¿No era verdad que la iglesia primitiva fue compuesta casi enteramente de judíos y así constituyéndolos a ellos los miembros originales de su cuerpo? Los 12 apóstoles fueron judíos y los apóstoles que siguieron, si no fueron judíos, fueron prosélitos. Así que al jurar que eran judíos, les daba preeminencia y un derecho a la originalidad. Diga usted una mentira, persista con ella, no se entere de la historia ni de los hechos actuales, solamente dígala y continúe diciéndola a la gente y al poco tiempo la gente la recibirá. Por último, ahora, ¿notó usted algo allí? ¿No es ese mismo espíritu que está en la iglesia hoy? ¿No hay un grupo que dice que es la iglesia verdadera y original y que la salvación se halla solamente en ella? ¿No dicen que tienen las llaves del reino las cuales obtuvieron de Pedro? ¿No dicen que Pedro fue su primer papa, que él radicó en Roma cuando no hay ningún hecho histórico para respaldarlo? Y aún sus miembros de más educación y conocimiento creen sus mentiras. Sinagoga de Satanás. Y si Satanás es su padre, siendo el padre de la mentira, entonces no es extraño que aquellos en su sinagoga sean mentirosos también. Amén. Seguimos con la lectura de este mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4. La edad de Esmirna. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades de la iglesia, la edad de Esmirna, párrafo 31. Considere el pensamiento de blasfemia. Estos de la sinagoga de Satanás no estaban blasfemando a Dios en este caso, aunque eso ya se sabe de antemano, pero estaban blasfemando a la iglesia verdadera, ciertamente. Como Caín persiguió y mató a Abel porque él, Caín, era del maligno. Y como los seguidores muertos formales del judaísmo, Jesús dijo que eran de su padre el diablo. Trataron de destruir a los cristianos en los primeros años de la primera edad. Ahora, este mismo grupo, la vid falsa, está aún más fuertemente tratando de destruir al verdadero creyente en la segunda edad. Aquel espíritu de anticristo estaba creciendo. El grupo que por pulgadas entró tan lentamente a la iglesia por medio de sus obras, el nicolaísmo, ya no teme ser expuesto, sino que está plenamente organizado en un grupo de su propia convocación y está viniendo en contra de la iglesia verdadera en abierta hostilidad. Ahora, cuando yo digo que esta fue una iglesia organizada y anticristiana, le estoy dando la verdad de la auténtica historia. La primera iglesia fundada en Roma, trazaremos su historia en la edad de Pérgamo, ya había vuelto la verdad de Dios en una mentira, por medio de la introducción de una religión pagana con nombres y significados cristianos. Ya para el tiempo de la segunda edad era tan pagana, aunque decía que era la iglesia verdadera, que hasta Policarpo viajó como una distancia de 2.000 kilómetros, ya estando en una edad avanzada, para pedirles que volvieran a la verdad. Ellos no lo harían. Tenían una jerarquía sólida, una organización bien fundada y un abandono completo de la palabra. Esto pues es la sinagoga de Satanás, llena de blasfemias, en la cual ya estaban las semillas de la doctrina del nicolaísmo y lo que muy pronto sería el centro o poder de la religión satánica. Y esto es exactamente la verdad.
Porque Apocalipsis 2, 9, no dice que esta gente son de la sinagoga de Satanás. Más bien dice que son las sinagogas de Satanás. 34. Este espíritu del anticristo no es algo nuevo. No es algo que apenas brotó en las edades de la iglesia. Ha estado aquí todo el tiempo para tener un entendimiento claro de cómo es que funciona, cómo es que va en contra de Dios y se apodera de la iglesia. Fíjense en el Antiguo Testamento y véalo allí. Examinémonos. Examinemos este espíritu tal como fue manifestado en Israel cuando ella salió de Egipto para hacer la iglesia en el desierto. Así como la iglesia primitiva empezó bajo la administración pura del Espíritu Santo, con señales, prodigios y manifestaciones como profecía, lenguas e interpretaciones, sabiduría, conocimiento y sanidad. Así también en los días de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios manifestándose con dones. Dios era el que guiaba al pueblo. En realidad, Él era su rey. Él era un padre rey. Él cuidaba de Israel como un hombre cuida de su familia. Él los alimentó. Peleó sus batallas, arregló sus dificultades y resolvió sus problemas. Él se ocupó enteramente de ellos. Ellos fueron la única nación de la cual él, en verdad, era su Dios. Pero llegó el día cuando empezaron a mirar alrededor y vieron que los filisteos y las otras naciones tenían reyes. Eso les llamó la atención. Y entonces decidieron que debían humanizar su gobierno y querían un rey. Ahora, Dios mismo iba a humanizar el gobierno en la persona del Señor Jesucristo, pero ellos se adelantaron. Satanás conocía el plan de Dios, así que él instigó el corazón del pueblo para que se adelantaran a Dios. La palabra 36. Cuando ellos llegaron ante Samuel y le pidieron un rey, Samuel estuvo tan acongojado que su corazón casi desfalleció. Dios había estado guiando su pueblo por medio de este profeta consagrado y vindicado por la palabra. Y él sintió que había sido rechazado. Juntó al pueblo y les rogó que no dejasen a Dios, quien los había cargado como hijos, los había prosperado y los había bendecido. Pero ellos persistieron y le dijeron a Samuel: tú nunca has estado errado en tu dirección, tú nunca has sido deshonesto en tus tratos monetarios, has hecho lo mejor posible para mantenernos alineados con la palabra del Señor. Estamos agradecidos por los milagros, la sabiduría, la provisión y la protección de Dios. Nosotros creemos en todo esto y nos gusta. Y lo que es más, no queremos estar sin ello. Solamente queremos un rey para conducirnos en las batallas. Ahora, desde luego, cuando salgamos a las batallas, todavía es nuestra intención salir teniendo a los sacerdotes adelante y Judá siguiendo. Y tocaremos las trompetas. Cantaremos y gritaremos. No es nuestra intención suspender nada de esto, pero queremos un rey que sea uno de nosotros para guiarnos. Y Dios le dijo a Samuel: ¿ves? Ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no gobierne más sobre ellos. ¿Cuán trágico fue eso? Es que no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo, lo estaban rechazando a él, porque Dios había ordenado que su pueblo se portara diferente de los del mundo. Ellos no son del mundo, no se parecen al mundo y no actúan como el mundo. Ellos están crucificados para el mundo
y el mundo está crucificado para ellos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. 38. Usted notará que la única diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios. Poniendo a Dios a un lado, Israel era igual a cualquier otra nación. Cuando Sansón se cortó el cabello, él fue igual a cualquier otro hombre. Ponga a un lado la dirección del Espíritu Santo y la iglesia no es más que el mundo con el nombre de Dios ligado. El mundo y la iglesia son de la misma masa, como Jacob y Esaú eran de los mismos padres, pero el Espíritu de Dios constituye la diferencia. Amén. 39. No importa que usted se llame cristiano, cualquiera puede hacer eso. La cosa es si usted tiene o no el Espíritu de Dios en su ser, porque sin ese Espíritu, usted es un réprobo, no es de los suyos. Amén. 40. No hace mucho le pregunté a una dama que si era cristiana. Ella me dijo, yo quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche. ¿Y eso qué tiene que ver con el asunto? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es tener el Espíritu Santo o perecer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Esmirna. Párrafos 41. Pues empezando aún allá en la primera iglesia, la gente comenzó a pensar y a razonar cómo podría mejorar a Dios. Los hechos de los nicolaitas empezaron a manifestarse. Luego se formó un grupo. Se desviaron del plan de la palabra. Todo lo que se necesita es cambiar una sola palabra y entonces aquel poquitito de levadura leuda toda la masa. El que ofendiere en un punto de la ley será culpable de toda la ley. Eva solamente cambió una palabrita, eso lo hará. Y cuando se formó aquel grupo del cual Satanás era el centro, empezó a odiar y a pelear con los verdaderos creyentes, insistiendo que ellos, los extranjeros, eran la iglesia de Dios. Note usted cómo es que la organización crea odio, destruye el compañerismo y da lugar a la amargura. Eso es lo que quiere decir Mirra. De esto estaba llena Esmirna, de amargura. Una raíz de amargura contamina a muchos, así que estaba entrando más y más contaminación. Cada edad sentiría su cicatriz. La iglesia de Esmirna se había ido con la corriente, lejos del original. Había llegado a ser híbrida. Se había cruzado así como Eva. Usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Lo que nace de una mezcla ya no es puro como el original, es mestizo. Así pues, cuando Eva permitió que la bestia mezclara su simiente con la de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín que no era puramente humana. Él era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel. Note cuán diferente era de Seth. Él odiaba a Dios y no obedecía la palabra. Perseguía y mataba a los justos. Él se consideraba más alto que la palabra de Dios. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista, no fue así en el principio. Yo soy metodista, no fue así en el principio.
En vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia llenos del Espíritu, guiados por revelación dada por el Espíritu, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación. El razonamiento ha reemplazado la fe y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. La especie entera ha cambiado, ha llegado a ser una iglesia híbrida. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, ¿podrá producir cristianos puros? No puede. La vida o simiente que lleva cristianos al nacimiento no está en ellos. Cosas semejantes tienden a reproducirse. Los bautistas producen más bautistas y se portarán como bautistas. Los metodistas producen metodistas y se portarán como metodistas. No hay ni uno de ellos que sea conocido por el poder de Dios, ni tampoco podrán serlo porque eso no está allí. Ellos son conocidos por su adoración ceremonial a Dios y por sus credos y dogmas. Hablando acerca de los híbridos, ¿conoce usted el híbrido más famoso en el mundo? Ha estado aquí con nosotros por muchas edades. Es el mulo. El mulo es el resultado del cruce entre el asno y el caballo. Es un animal muy raro, no puede reproducirse. Él no tiene el tipo de vida que puede hacer eso, pero en cuanto al trabajo, puede trabajar más que el caballo o el asno. Pero fíjense en su naturaleza. Él es testarudo y no se le puede tener confianza. Él es un cuadro perfecto de la religión híbrida, un cruzamiento entre la verdad y la oscuridad, porque el caballo es un tipo del creyente verdadero y el asno es un tipo del ser inicuo. Si usted los mezcla, tendrá una religión formal y estéril. No tiene la simiente de vida, está muerta. Ella puede hablar acerca de la verdad, pero no la puede producir. No tiene a Dios en su medio, sin embargo se reúne y habla acerca de Dios, mientras que sistemáticamente está negando el poder. Ellos negarán la palabra en el mismo nombre del Señor. No hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta usted de que nunca ha habido religión organizada que haya tenido avivamiento? Nunca. Ya una vez que se organizaban, allí morían. Ya nunca podrán volver, no, Señor. Yo le puedo mostrar eso en tipo. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13. Ve usted, el asno puede ser redimido. Todo miserable pecador puede ser redimido por el sacrificio de la sangre de Jesucristo o rechazando a Cristo ser rechazado él mismo. Pero el mulo no se puede redimir. Para él no hay redención, para él no hay sangre. No puede haberla porque el mulo se refugia en la iglesia mientras el asno se refugia en la sangre. El mulo no tiene simiente en sí que puede ser vivificada. Pero el asno sí tiene simiente. Hace unas pocas semanas leí un editorial. Sí, era un editorial escrito por un negociante no convertido, no era cristiano. Él decía que estaba asombrado al ver las iglesias. Él no las podía entender. Ellas tienen seminarios llenos de profesores que enseñan la palabra de Dios con el fin de destruir. Ahora, este hombre no podía entender eso. Esto lo desalentaba. Decía que podía entender si un ateo o un comunista o un libre pensador o alguien así hiciera eso. Pero cuando la iglesia misma destruía la palabra de Dios, eso era equivalente a un homicidio premeditado. Allí está la religión híbrida. América, despiértate antes que sea demasiado tarde. Cuando la iglesia se aparta de la palabra, creerá cualquier cosa. Es como Eva. Cuando nació Caín, ella dijo, he adquirido varón por Jehová. Ahora, ¿se da cuenta usted de que eso es verdad lo que ella quiso decir?
Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ya fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, entonces pensaba que todo lo que decía estaba correcto. Si ella dijo que tenía un varón por Jehová, entonces tenía un varón por Jehová. Pero Dios ha puesto leyes en su universo. Una simiente buena puede producir solamente fruto bueno, y la simiente mala producirá solamente fruto malo. Ahora, cada simiente, aun siendo diferente, utilizará la misma tierra, el mismo alimento, la misma humedad y el mismo sol, pero cada una también producirá de su misma especie. Note la historia de la línea de Caín y la historia de la línea de Seth. Hay una sola diferencia entre los dos, la simiente original nada más. Por último, si usted se fija, si usted se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tenía mucho más conocimiento de lo que algunos piensan. Ella no atribuía su hijo a Satanás porque eso lo pondría al par con Dios. Solamente Dios podía crear el óvulo en el vientre de María. Satanás no podía hacer eso y Eva lo sabía. Satanás solamente puede pervertir, así que él engañó a Eva con la simiente errada. Fue la simiente de la serpiente que produjo a Caín y la simiente de Adán produjo a Abel y a Seth. Aquellas simientes pasaron por los mismos procesos, pero los hijos eran diferentes porque eran de diferentes simientes. Amén. Gloria a Dios. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Esmirna. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la edad de Esmirna, párrafo 51. Ella creyó que Caín era de Dios. Ella aceptó la mentira del diablo como verdad de Dios. Eso es exactamente lo que tenemos hoy día. Las iglesias se muestran como fuentes de la verdad, pero en ellas no está la verdad. Sin embargo, los hijos que han engendrado juran por ellas y aún matarán para sostener su error. Si usted cree que eso es una exageración, entonces lea todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y los primeros cinco versículos del capítulo 4. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Cuando la iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, entonces entró la muerte. En ella no hay fuerza. Ella ha llegado a ser una monstruosidad. En el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio, organizando a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra. En ese mismo momento entró la muerte y ella empezó a enfermarse.
Y a medida que se enfermaba, se convirtió en un grupo de gente sin poder, cuya sola arma era el argumento. Ella no podía producir nada en el espíritu, porque sus esperanzas estaban basadas en un programa y no en fe en su palabra. Sembraron programas y segaron programas. Sembraron perversión y segaron hijos perversos. Juegue usted con Dios y segará exactamente lo que sembró. El hombre debía de aprender eso de la naturaleza. Él ha jugado con la naturaleza, introduciendo sus propias ideas en la naturaleza, y ha cambiado el orden de las moléculas, etcétera. Y ahora está segando un torbellino. Fíjese cómo es que han producido a la gallina. Está tan altamente manufacturada que solamente es una máquina que pone huevos y al poco tiempo no sirve para nada. Para alimento ya no sirve porque es tan insípida y no nutre bien. Se inyectan sustancias en las carnes que comemos y por razón de eso el cuerpo humano está cambiando, pues las mujeres están llegando a ser más angostas de cadera y más anchas de hombros y los hombres están llegando a hacer lo contrario. Ahora, si usted juega con la naturaleza y resulta con una monstruosidad y le sale el tiro por la culata, ¿qué sucederá si cambia la verdad en una mentira? La respuesta es, usted producirá un sistema de religión sin Dios y además siendo un anticristo será tan pervertido que no se parecerá al original ni tampoco producirá lo que produjo el original. La única respuesta que Dios tiene para tal situación es el lago de fuego. 55. Aquella pobre edad de Esmirna estaba muriendo y cuando murió jamás volvió a vivir. Ninguna edad vuelve jamás, jamás vuelve un avivamiento. No se puede tener la vida de Dios por medio de la generación natural. Se necesita la regeneración de arriba. Esta última edad empezó con las lumbres de un avivamiento pentecostal. Y allí mismo la organizaron de nuevo. En vez de tomar la palabra, tomaron sus propias ideas e hicieron exactamente lo que cada edad ha hecho. Reemplazaron la palabra con el manual. De usted un paso fuera de aquel manual y verá lo que le sucederá. Usted, hermano, será echado fuera y le perseguirán. Y le echarán la culpa a Dios. ¿Y cuánto aman su organización? Con razón, ellos son pentecostales de segunda generación. Y como Dios no tiene nietos, entonces ellos solamente son hijos de sus propios padres, conocidos por sus credos y su forma de adoración. Pueden hablar acerca de lo que hubo antes, pero no lo pueden producir. En una ocasión ellos tuvieron el relámpago, pero casi todo lo que les queda hoy es el trueno. Pero permítales que le hablen acerca de las glorias de su movimiento y le dirán, sí, señor, yo quiero que usted sepa que este es un movimiento que ningún hombre empezó. Esto vino espontáneamente. El espíritu cayó por todo el mundo. Sí, señor, nosotros tenemos lo que tuvieron allá en Pentecostés. Esto no fue de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿por qué no lo mantuvieron así? Si Dios lo empezó, ¿por qué no pudo mantenerlo y terminarlo? Si Dios no escribió un manual de credos, fórmulas y dogmas en el principio, entonces, ¿qué derecho tuvieron ellos para hacerlo? Dios derramó su espíritu sobre bautistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, hermanos, iglesia de Dios, varios así llamados, etcétera. Todos estos hermanos fueron criados en diferentes doctrinas, leyes, manuales de iglesias, etcétera. Dios lo echó todo a un lado. Él destruyó sus teorías
dispensacionales y restauró los dones del Espíritu, probando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero, ¿aprendieron aquellos pentecostales su lección sobre organización? No, Señor. Ellos se organizaron de nuevo y han escrito sus propios textos, leyes, manual de la iglesia, libro de compañerismo, etc. Con una sola idea: probar que ahora ellos tienen la verdad entera y que saben todas las respuestas, y que por razón de eso, ellos son los escogidos de Dios, quienes conocen el camino y lo pueden mostrar a otros como los guías elegidos por Dios. Pero ellos no lo tienen. Ellos se han hibridizado, igual que los grupos de donde salieron. Si desean ser parte de la novia, tendrán que salir igual como lo hicieron sus antepasados. Ellos son como todos los demás. El avivamiento ha terminado. Están tratando de vivir un nombre, pero están muertos. Tomaron la organización y siguieron hablando del Espíritu de Dios todo el tiempo. Están hablando de la evidencia del Espíritu Santo, pero se olvidan de que el diablo también puede hablar en lenguas. La confusión total de Babel está en medio de ellos, pero dicen que es el Espíritu de Dios. Una vez más vemos al hombre diciéndole a Dios, en vez de Dios diciéndole al hombre. 57. Ahora, es posible que usted quiera reprenderme por lo que he dicho. Muy bien. Ellos se llaman pentecostales y del Evangelio completo. Que lo prueben. En el día de Pentecostés, el fuego vino en una nube y se repartió y posó sobre cada uno en forma de lenguas de fuego. ¿Dónde está el fuego? Hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, y la gente que escuchaba entendía. ¿Dónde está eso? Toda la multitud de creyentes se portaban como una sola familia. Los pentecostales están tan divididos como cualquier grupo en la historia. Ningún hombre se atrevía a unirse a la iglesia primitiva. Solamente Dios los agregaba. Ellos tienen tantos cabritos como cualquier otra denominación. Declaran que son del Evangelio completo, pero no lo pueden probar. Sus iglesias están tan vacías de poder como cualquier otra. Si en verdad son del Evangelio completo, entonces debemos admitir que la Biblia falló cuando describió a los hombres del Evangelio completo del día de Pentecostés. Ellos cantan. Ha habido un gran cambio en mí. Correcto, pero el cambio no ha sido para mejor. Es tiempo de volver a Dios. Ellos tienen un nombre que proclaman, pero están muertos. Hablar en lenguas no es la evidencia del avivamiento. Es más bien la evidencia de muerte. Las lenguas proclamaron la evidencia de que la religión ceremonial de los judíos estaba llegando a su fin y que la era nueva había empezado. Las lenguas en nuestro día están bajando el telón para las edades de la iglesia gentil, y el evangelio está volviendo a los judíos. La gente está hablando acerca de que las lenguas están anunciando un gran movimiento espiritual. Los ha dejado el tren. La verdad es que las lenguas están escribiendo el fin de todas las ideas, programas y reinos del hombre, y el reino de Dios está siendo introducido. ¡Despierten, pueblo de Dios! ¡Despierten! Si usted piensa que esto no es verdad, escuche esto. Por todo el mundo, en los grupos pentecostales, tanto como en los grupos fundamentalistas, están organizando a los hombres de negocios. Estos han invadido el púlpito sin llamamiento de Dios. Se han presentado como pescadores de hombres y fundadores de un movimiento de Dios, y dicen que ha fallado el ministerio de los dones descritos en Efesios 4, 10 al 13, que Dios dio a la iglesia, y por lo tanto están tomando el dominio. Aquí estamos en el mero centro del cumplimiento de la profecía llamada la contradicción de Coré, Judas 11. Y ni siquiera saben que la han cumplido.
siguen ciegamente predicando experiencias en lugar de la verdad. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá que sus ojos sean abiertos antes de que sea demasiado tarde. Oh, escúchenme. ¿Cuándo fue el prestigio del dinero? ¿La dirección social? ¿La habilidad comercial? ¿O la proeza mental calificó a un hombre para la dirección espiritual o concedió importancia a la palabra de Dios? Y cuando de cualquier manera lo material o los valores humanos empiezan a manifestarse como el medio por el cual Dios está obrando en lugar de solamente el Espíritu Santo, entonces estamos luchando en contra de Dios y no a su favor. Ahora, yo quiero que esto quede bien registrado. No estoy hablando en contra de los ancianos en la iglesia. No, señor. Y aquel anciano puede ser tan pobre como cualquier otro, o puede ser el hombre más rico del mundo, con tal de que sea un anciano de corazón y hechos. Yo no vacilaría en ordenar a un hombre que tenga las verdaderas calificaciones espirituales de un anciano o un diácono, no importando sus condiciones económicas o su posición social. Pero cuando usted ve a un elemento social o económico entrar en la iglesia que divide a la gente de cualquier modo, eso no es de Dios. Es otra señal de los tiempos en esta edad de la Odisea en la cual estamos viviendo. Está rica materialmente, pero espiritualmente está empobrecida. Párrafo 60. Conozco tu pobreza. ¿Se dio cuenta usted de que su pobreza está ligada con la sinagoga de Satanás en ese mismo versículo? Sí, es la organización rica y poderosa que tiene la riqueza y siempre echa para afuera a la gente pequeña que sirve a Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en los corazones de los hombres, ¿quién es el que deja los edificios y las propiedades? El rebaño pequeño siempre sale perdiendo a la organización grande. Y entonces, ¿a dónde va la gente? Adoran en hogares, tiendas viejas y sótanos, igual como hicieron en el pasado cuando fueron a las catacumbas. Estas gentes eran pobres en los bienes de este mundo, ciertamente, pero eran ricos en espíritu. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Esmirna. Párrafo 70 dice, tendréis, perdón, 60, conozco su blasfemia. Ahora, el pensamiento aquí no es que estos mentirosos estaban blasfemando a Dios, aunque eso está sobreentendido. Más bien estaban blasfemando contra la iglesia verdadera. Siempre es así. Los judíos de Jerusalén blasfemaron contra la iglesia en el principio. Los politeístas gentiles hicieron lo mismo. Si hay alguien que será menospreciado, ha de ser la simiente verdadera. En el tiempo de Nerón, a los cristianos se les echaba la culpa de toda calamidad. Hasta los hicieron culpables del incendio de la ciudad de Roma. En países comunistas, el rebaño pequeño siempre es el primero en ser exterminado, aunque en tamaño sea insignificante. Aunque los cristianos son personas buenas y leales que hacen solamente bien, serán perseguidos hasta el fin con el propósito de que sean físicamente eliminados. La razón de esto es porque ellos son una reprensión a los infieles. Como un pueblo hinchado, son algo muy notable ante los malvados. Y aunque la intención de los justos no es hacer daño a los malvados, pues solamente quieren hacer bien, invariablemente se hallan enredados como Juan el Bautista con Herodes. Juan no quería causarle daño a Herodes ni a su esposa, más bien quería salvarlos de la ira de Dios. Esto no solamente fue totalmente mal entendido y absolutamente rechazado, sino que por causa de esto, Juan fue muerto. Y por todo el bien que el pueblo de Dios hace
es entregado al ridículo público y a la muerte. Seguramente hay alguna fuerza vil respaldando a aquellos que son tan vacíos de conciencia que pagarían con mal a los que les hacen bien. Sí, hay tal fuerza. Es Satanás. La solución está en el siguiente versículo. 10 años de tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Cada vez que el Señor emplea estas palabras, no temas, hay algo acerca que tiene que ver con gran peligro, sufrimientos y privaciones. Ahora, él no dice en una manera vaga y locámina, lacónica, viene tribulación. Eso nos espantaría, sino como una madre cuando va a apagar la luz dice a su hijo para que no se asuste. No temas, porque la luz se va a apagar y entonces será oscuro. Pero recuerda, yo estoy aquí contigo. Así también él dice, no temáis al hombre o lo que él os pueda hacer. Yo estoy con vosotros y mi gracia es suficiente para vosotros. Cuando pasaréis por las aguas, ellas no os anegarán, ni aun en la muerte sois derrotados, sois más que vencedores. Amén. El gran apóstol Pablo conocía por experiencia la realidad de esas palabras y por lo tanto nos escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. No, no debemos temer. Su amor arroja todo temor. Pero note lo que él dice. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Los judíos estaban haciendo eso en ese mismo tiempo. Los sacerdotes paganos también estaban haciendo lo mismo. Los gobernadores que trataban de pagar de ganar el aprecio del pueblo, al cual le encantaba el circo, lanzaban los cristianos de a millares a su muerte, destruyéndolos con leones y gladiadores. ¿Qué tenía el diablo que ver con eso? ¿Por qué hacerlo culpable? Oh, pero es el odio del diablo al que respaldaba todo eso. Él estaba detrás de todo porque odia a Dios. Lo que Dios dispuso en su corazón para hacer, sin duda, eso es lo que el diablo se propone a destruir. Pero fíjese, aquí hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos, los cuales estaban trayendo a los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión de diablo, del diablo. Su reunión también era la sinagoga de Satanás. Y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí. Y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. Si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Es abundantemente claro que los Estados Unidos de América se encuentran en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 3 estrellas y 13 rayas. Y allí está su destino en el capítulo 13, en la imagen que es mencionada en este capítulo, que hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Así como la bestia salió del concilio de Nicea, la imagen saldrá del concilio mundial de iglesias con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios.
será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Aquellos que luchan en contra de las humildes de Dios y hacen mofa y destruyen, déjelos que sigan, y en verdad lo harán. Y todo esto lo hacen en el nombre de Dios y religión. Pero mienten, ellos no son de Dios, son de su padre, el diablo. Ellos por medio de sus hechos en contra de cualquier persona manifiestan lo que en verdad son. Déjelos que se organicen y que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente a todos que son del diablo. Son de la vid falsa, la vid que asesina. Su odio prueba quiénes son. La iglesia nicolaíta del anticristo. Serán echados a la cárcel. Sí, son llamados ante la ley y acusados falsamente y probados y encarcelados. Y desde luego todo es hecho en el nombre de la religión, decencia y total inocencia. Todo es hecho para una causa noble. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema tocante a la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Solamente es otra explosión de ira en contra de Dios. Por último, tendréis tribulación por 10 días. Aquí está una profecía. Y juntamente con ella está un modo de determinar el tiempo que duró la edad de Esmirna. Diocleciano, el emperador más cruel de todos los emperadores, lanzó una campaña de terror en contra de los santos de Dios, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera acabado con todos los creyentes. Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años, los 10 días de Apocalipsis 2, verso 10, del año 302 al 312 después de Cristo. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso tiempo y glorioso mensaje que estamos lecturando. Continuamos. Una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos ya en el capítulo 4, en la edad de Esmirna. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén, amén. Continuamos con la lectura. La edad de Esmirna, párrafo 71. Sé fiel hasta la muerte. Él no dice sé fiel solamente hasta la muerte, sino que hasta en la muerte. Puede ser que usted tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de todas las edades. Murieron en la fe, como Antipas, el mártir fiel. No estimaron preciosa su vida aún en la muerte. Frecuentemente pensamos que sería casi imposible ser un mártir, pero recuerde usted que la fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Y yo te daré la corona de la vida, siendo que aún el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor tendrá recompensa. ¿Cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús? Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera atlética. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Primera de Corintios 9, 24. La corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo. Pero la corona mencionada aquí en la revelación, dada a un mártir,
es la corona de realeza. Jesús la llama la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado. La otra corona es para aquellos que se han entregado. Ambas son incorruptibles, no perecerán. Los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Su gloria se desvanecerá. Pero aquellos que ofrecen su vida, sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre como el sacrificio supremo de sus vidas, a ellos les será dada la corona de la vida. Demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación. Si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y en un reino de sustancia eterna, entonces deberíamos guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos. La recompensa por haber vencido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Ahora, una vez más, el Espíritu está hablando a todas las edades. Este mensaje es para alertarnos a nosotros hoy. Este mensaje es para alentarnos a nosotros hoy, así como también ha alentado a nuestros hermanos en todas las demás edades. Y Él nos dice que la muerte segunda no nos dañará. 75. Todos sabemos que la segunda muerte es el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Desde luego, eso quiere decir que todos los que estaban en aquel estado fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora pues, yo quiero sacar algo aquí para usted, sin duda. Esto ocasionará que mucha gente hable acerca de mi doctrina extraña. Pero yo me mantengo firme sobre la autoridad de la palabra de Dios y niego que el incrédulo vaya a un infierno eterno y que allí se queme eternamente. En primer lugar, el infierno o el lago de fuego, o como usted lo quiera llamar, no es eterno. ¿Cómo puede serlo si tuvo un principio? En Mateo 25:41, la Biblia dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, si fue preparado, entonces tuvo principio. Si tuvo principio, entonces no puede ser eterno. Desde luego, puede ser que usted tropiece en la palabra eterno, pero esa palabra, como viene usada aquí, quiere decir de las edades hasta las edades. Y tiene diferentes significados. En 1 Samuel 3, 13 y 14, Dios le dijo a Samuel que él iba a juzgar a la casa de él para siempre y que ellos jamás ofrecerían sacrificios como sus sacerdotes. Y luego en 1 de Reyes 2, 27, Salomón echó al último descendiente de Elí del sacerdocio. Eso fue como 4 generaciones después. Ahora, usted puede ver que eterno, perpetuo, no se debe confundir con lo que en verdad es eterno. O sea, aquello que no tuvo principio ni fin. Aquí en este caso, la palabra eterno quiere decir hasta el punto de desvanecer. Eso fue lo que sucedió. Desvanecieron. Fíjense en la palabra perdición, en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el griego, perdición ciertamente quiere decir aniquilación.
Y la palabra perdición de ninguna manera quiere decir destruyendo. Ahora, destruyendo quiere decir algo que está continuamente en decadencia. Así que, ¿qué puede significar aniquilación perpetua? No quiere decir continuar aniquilando, porque eso produciría la palabra destruyendo en vez de la palabra perdición. Quiere decir destruir hasta el punto de aniquilación, finalizarlo. Puede ser que usted ahora se pregunte, ¿cuándo puedo usar la palabra eterno y no usarla de la manera en que nos han enseñado? Eso es fácil. Cuando se aplica a Dios, quiere decir sin principio ni fin, que perdurará y nunca termina. Y cuando usted habla de vida eterna, tiene en la mente aquello que es la vida de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Ahora, pues, solamente los hijos de Dios tienen vida eterna. Aquella vida que nunca tuvo principio, sino que siempre ha existido. Eso es correcto. Usted tiene algo en sí mismo en este momento que es eterno, sin principio ni fin. Es el Espíritu de Dios. Es una parte de Dios mismo. Es la vida de Dios. 78. Ahora, si un pecador va a ir al infierno y allí sufrir igual tiempo como usted que va al cielo y goza del cielo, entonces él ya tiene la misma clase de vida que usted. 79. Entonces puede haber aquellos que dicen que vida eterna significa el bienestar de los hijos de Dios. Es precisamente su bienestar y su felicidad que está en peligro. De otra manera, el pecador va a su castigo. Y así podemos reducir la muerte segunda a un asunto de castigo y lugar. Vida eterna quiere decir el cielo y castigo eterno quiere decir el infierno. ¿Le sorprendería a usted saber el número de hombres que han sido elevados a la posición de teólogos que creen eso? Pero, ¿sabe usted lo que hace eso? Eso hace que vida eterna consista en una cuestión de geografía en vez de una persona. Vida eterna es Dios, el Señor Jesucristo. Es más de lo que yo puedo comprender cómo es que alguien puede creer tal cosa, que vida eterna es un asunto de lugar. Solamente al pensar en ello me hace desmayar. 80. No, Señor. Hay una sola clase de vida eterna. Dios la tiene. Si tenemos a Dios, tenemos vida eterna. En y por medio de Él. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos lecturando este mensaje. Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 4. La edad de Esmirna. Entonces, usted puede ver que esa palabra eterno o perpetuo puede ser aplicada de varias maneras, pero cuando se aplica a Dios, siendo lo que es, solamente tiene un significado. Es la eternidad de Dios. No se puede aplicar así a ninguna otra cosa. Solo Dios es eterno y porque Él vive, vosotros vivimos con Él. Ahora, no permita que alguien le diga que yo no creo en un lago de fuego y en el castigo. Sí creo. Yo no sé cuánto tiempo durará, pero eventualmente será quitado. En Apocalipsis 21:8, la Biblia dice, de aquellos pecadores mencionados que su parte será en el lago de fuego. Pero la interpretación más exacta de la palabra no es parte, sino tiempo. Lo ve, allí lo tiene. Así que los malvados serán echados al infierno, Hades o la tumba. Y entonces del infierno al lago de fuego, separado de Dios. ¡Qué cosa tan terrible será! Pero con los justos no será así.
Ellos no tienen que temer. Ellos han sido redimidos por Dios. Están en su seno. Son los vencedores. ¿Y quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es que escapará este vencedor, el creyente, y entrará en los reinos de vida eterna y felicidad? Porque Jesús pagó un precio para rescatarnos del pecado. Él cerró la brecha de separación y nosotros que estábamos muy lejos, ahora hemos sido traídos cerca por medio de su sangre. Y ellos nunca llegarán a la condenación, nunca estarán en aquel lago de fuego, nunca se perderán porque Él no se lo perderá ni uno solo. Donde esté Jesús, allí estarán todos los redimidos. ¿Sabe por qué es eso? Se lo ilustraré. Yo tengo un hijo José. Venga lo que venga, él es parte de mí. Si yo fuese un hombre rico, lo peor que pudiese hacer sería desheredarlo. Pero no hay nada que yo podría hacer para negarlo. No puedo porque él es una parte de mí. Venga pues, probemos la sangre. Comparemos su sangre con la mía. Eso probará que José es mi hijo, él es mío. Es la prueba de la sangre la que muestra si usted pertenece a Dios o no. Hablando de esto, recuerdo la ocasión cuando yo andaba de vaquero con los Hereford de sangre pura allá en Colorado. Teníamos que traer aquel ganado para la inspección del agente federal si queríamos alimentarlos en terreno del gobierno federal. Pero no admitían ni un solo animal que no tuviera la cédula de la sangre en la oreja. La cédula señalada que era de sangre pura. Los inspectores que los estaban revisando nunca miraban la marca, solamente miraban la cédula para ver si la sangre era la sangre correcta. ¡Aleluya! Sí, es la sangre correcta, tiene que estar bien. Dios se fijó en el mundo y declaró: el alma que pecare morirá, será separado de mí, no puede allegarse a mí. Sabemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos murieron, todos fueron separados y llegaría el tiempo cuando aún esa vida sería quitada y terminaría todo. Pero Dios, en amor, tomó un animal y recibió su vida en lugar de la vida del pecador. En el Antiguo Testamento, el pecador traía un cordero. Él colocaba su mano sobre el cordero mientras el sacerdote cortaba la garganta del cordero. Él sentía la sangre y oía el balido. Él sentía el endurecimiento del cuerpo en la muerte. Él veía el humo de la sangre esparcida subir hacia Dios. Él sabía que el cordero había tomado su lugar. Él sabía que la vida del cordero había sido dada por la de él. Pero la vida de aquel cordero era vida animal y no podía volver sobre el pecador para limpiarlo. Así que se iba con el mismo deseo de pecar. Él salía con pecado en la mente y volvía un año después para ofrecer un sacrificio por la misma cosa. Pero no es así en el Nuevo Testamento. Nuestro cordero que murió es el Hijo de Dios, quien dio su sangre como rescate por muchos. Por fe venimos y ponemos nuestras manos en aquel cordero. Lo vemos con las heridas sangrientas, la espalda lacerada, las espinas crueles rasgándole la frente. Sentimos su dolor y le oímos clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué sucedió? La vida que partió de aquella célula de sangre, vino sobre el arrepentimiento. La vida que estaba en él vino sobre nosotros. Regresamos sin el deseo de pecar y ahora odiamos las obras y las codicias de la carne. Fíjese en nosotros. ¿Qué es nuestra vida? Solamente una pequeña célula que vino de nuestro padre. La hembra no tiene la hemoglobina, solamente produce el óvulo. Ella es la incubadora. Pero la sangre viene del varón. Por esa razón la mujer toma el nombre del varón. Los hijos toman su nombre también. La madre es la incubadora para los hijos que le presenta a él.
Eso fue lo que sucedió para nuestra redención. El Espíritu Santo vino sobre María y ella dio a luz un hijo y se llamó Jesús. El gran Creador bajó y se hizo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre era la sangre de Dios. Eso es exactamente lo que era. Aquella sangre de Dios fue derramada y el Espíritu partió de él mientras murió en agonía. Entonces la misma vida, Espíritu, regresó para morar en el pecador arrepentido y para liberarlo, libertarlo. Ese pecador no viene año tras año, sacrificio tras sacrificio, porque no hay necesidad de ello. Por medio de un sacrificio, una vez y por siempre, él ha sido libertado del dominio del pecado y ha recibido la vida de Cristo por el cual reina en victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Dios lo hizo. Dios lo hizo, ella hizo todo. Él clamó al mundo esclavizado en el pecado. Os daré una señal. Una virgen tendrá un niño. Una virgen concebirá y parirá un hijo. Eso será vuestra señal. Será una señal eterna. La que ella dé a luz será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios bajó en una célula de sangre, no por medio del hombre, sino por el Espíritu Santo. Y en aquel vientre virgen fue creado un tabernáculo con el propósito de morir. La simiente de la mujer vino con el fin de que fuera herida para así traernos nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, él creó dentro de su vientre la célula que se multiplicaría y llegaría a ser el cuerpo de nuestro Señor. Aquella célula fue creada. Fue el principio de la creación de Dios. Eso es lo que es Jesús. Y aquel ser santo fue lleno de sangre santa, la sangre de Dios. Aquel tabernáculo nació. Él creció hasta ser un hombre. Él fue al Jordán y allí el sacrificio fue lavado por Juan en el río del Jordán. Cuando el sacrificio aceptable salió del agua, Dios vino y moró en él, llenándole con el Espíritu sin medida. Y cuando él murió y derramó su sangre, la vida perfecta de Dios fue liberada para entonces poder regresar sobre el pecador que aceptaría a Cristo como su Salvador. ¡Oh, cuán extraordinario es! Jehová nació llorando allí entre las vacas. Jehová nació en un pesebre de paja. Allí está la señal eterna para los pseudo intelectuales, los orgullosos e hinchados que han producido sus propias teorías y han negado la verdad de Dios. Jehová Dios, un niño llorando en un establo hediondo. Y luego nosotros pensamos que tenemos derecho de ser orgullosos, alzando la nariz, criticando y portándonos como si fuéramos alguien. Aquí está la señal verdadera. Esta es la correcta. Jehová jugando como un niño, Jehová trabajando en una carpintería, Jehová lavando los pies de pescadores. Os daré una señal. Dijo Dios, no la señal de un sacerdocio de cuello blanco, no la señal de riquezas y poder, no hay nada en esta señal que habréis de querer ni pensaréis que sea adecuado, pero es una señal eterna, es la mayor señal de todas. Jehová en el patio de la corte, herido y sangrando con espinas en su frente, saliva en la cara, mofado y puesto en desprecio. Jehová saliendo despreciado y rechazado, colgando desnudo allí en la cruz, mientras que los hipócritas le escarnecían y le desafiaban que se bajara de la cruz. Jehová muriendo, Jehová orando y nada sucedió. Entonces Jehová murió. Esa es la señal para todo hombre hoy. No hay otro semejante. Esa es la mayor.
Entonces vino oscuridad sobre la tierra. Lo pusieron en una tumba. Allí se quedó aquellos 3 días con sus noches, hasta que un terremoto interrumpió las tinieblas de la noche y él resucitó. Jehová salió de la tumba. Jehová ascendió a lo alto. Entonces Jehová volvió para morar en su iglesia. Jehová regresó con un viento recio que corría y con llamas de fuego. Jehová regresó para andar en medio de su iglesia y para dar poder a su pueblo. Una vez más vino Jehová, y esta vez para habitar entre su pueblo. Y una vez más Jehová sana a los enfermos, levanta a los muertos y se manifiesta por el Espíritu. Jehová regresó hablando en lenguas y dando la respuesta en interpretación. Jehová bajó y levantó a la prostituta para que no pecara más. Él vino al borracho con crezas en la cara, tirado, inconsciente allí en la calle. Sí, Jehová vino para manifestarse en la carne y por medio de la carne. Jehová vino, Dios en nosotros la esperanza de gloria. Sí, Jesús vino y derramó su sangre y libertó a los cautivos. Él vino y redimió sus ovejas perdidas. Él les dio vida eterna y ellas jamás perecerán. Él no perderá ni una de ellas, sino que las resucitará en el día postrero. ¡Aleluya! La muerte segunda no puede dañar a los suyos. No tiene ningún poder sobre ellos porque son del Cordero y le siguen dando donde quiera que Él vaya. El Espíritu Santo en cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. En cada edad, en cada una de las edades de la iglesia se menciona este versículo. Cada edad tiene la misma admonición para la gente de cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pero es absolutamente imposible que todos los hombres oigan lo que el Espíritu dice a las diferentes edades. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del versículo 6 al 16. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Mateo 13, del 13 al 16.
Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8, 42 al 44. Estas escrituras ponen muy en claro que un hombre de sí mismo no puede oír de Dios. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo, si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 4, la edad de Esmirna. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra y alimentarnos de esta comida especial de águilas que en este último tiempo nos enviaste, Señor. Muchas gracias. Y por ese privilegio que tú nos has dado de encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros. Oh, Señor, si hay un día más del día de mañana, continuaremos compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que nos llevará a la vida eterna. Es un mensaje glorioso que tú nos enviaste. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos los bendiga ricamente. Será. Él debe ser primero en
profeta Elías soy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Nunca se aparta.